Estamos aquí con los chavos de Levarón que están tocando aquí en Casa del Lago. ¿Cómo se sienten ahorita de regresar otra vez a tocar? Ya los extrañábamos ver tocar en vivo nuevamente. ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que sigue para ustedes como Levarón? Pues ahora nos sigue seguir tocando siempre, toda la vida, y vamos a sacar un disco nuevo próximamente, yo creo que agosto-septiembre. Sí, eso es buena noticia, saber que ya vienen con un nuevo material. ¿Cómo ha sido todo este proceso para hacer el material? ¿Qué ha aportado todas estas alineaciones que tienen ustedes como persona que le han puesto a la música que ya tienen como Levarón y a lo que viene nuevo? Pues bueno, como cualquier grupo, como todos los grupos, cada persona le mete ahí un poco de su alma, ¿no? Y de lo que quiere expresar. Y pues Levarón, obviamente, como estilo, pues creo que lo vamos a ir definiendo a lo largo de nuestra carrera. Y en este proceso ha sido muy divertido porque estamos grabando otra vez con Yamil, que es con el que grabamos nuestro primer EP. Y pues ya todos los que estamos aquí ya grabamos. Y con Eugenio. Eugenio Laposa, que está aquí. Un saludo. Un técnico muy bueno del audio. Ha sido un disco que es el primer disco de Levarón de entrada y es un disco en el que ya participamos todos, ¿no? Porque el pasado todavía había como algunas participaciones hasta de otros músicos, sí, pero este sí es nuestro. Y yo creo que les va a gustar mucho porque sí trae esa onda como del estilo que estamos, pues, digo, como un poco definiendo, pero pues, con la cosa de que ya todos grabamos. Bueno, ustedes han sido muy laureados por traer un sonido indie muy fresco, muy diferente, meterse mucho en la escena indie aquí en México. Para la gente que no los conoce, ¿cómo define Levarón su sonido? Es una mezcla de muchas influencias que traemos todos. Nos metemos al cuarto de ensayo y nos ponemos a crear mucho. No tratamos de sonar algo directamente, sino todos tratamos de aportar nuestro cachito a Levarón. Ok, ahorita, ¿qué sigue para Levarón? ¿Qué fechas tienen? ¿Dónde pueden consultar su música y estas fechas? Lo que sigue ahorita es terminar el proceso de grabación, estamos metidos en eso al máximo. Yo creo que la próxima fecha pues, va a ser ya la presentación del disco, que obviamente se va a estar anunciando en el MySpace, que es myspace.com/levarondf. Y pues ahí esténse muy al pendiente porque ya cada vez falta menos. Pues no me queda más que agradecerles rápidamente el tiempo que nos dan. Sigan echándole muchas ganas, mucho éxito, mucha buena vibra para todos ustedes y gracias nuevamente por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Y otra cosa para toda la gente, estamos estrenando un canal de YouTube, que es youtube.com/LevaronTV, en donde van a estar vamos a estar subiendo capsulitas así de la grabación y todo eso, para que la gente que quiera checar cómo es que estamos haciendo este disco, ahí cómo va la onda. Sigan el proceso al pie de la letra, al pie de la nota. Wow. Y bueno, ya como último comentario, eso es genial, digo, porque por si sí tienen mucho acercamiento con sus fans, digo, para que estén todavía más cerca de ustedes. Pues nuevamente, mucha buena vibra, gracias por el tiempo y sigan echando muchas ganas. Gracias. Hasta luego. Permiso.